Damas y caballeros, muy buenos días, encantado de saludarles, miércoles de entusiasmo, hoy 14 de junio, transitamos en el día 165, faltan 200 días para terminar juntos este año 2023. Mitad de semana, ánimo y vámonos con una excelente actitud. Las noticias más importantes, los encabezados, los titulares del día de hoy. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los consejeros del Instituto Nacional Electoral en Palacio Nacional. ¿De qué hablaron? Le voy a platicar, pero además, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia han iniciado una nueva misión de exploración en el corazón del Imperio Maya, en la zona arqueológica de Chichén Itzá. También le tengo los detalles, migrantes enfrentarán obstáculos para que sus hijos tengan acceso al tema de la educación. Pero antes, vamos a conocer la información meteorológica. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Hace 25 años, Yucatán no vivía una oleada extremadamente calurosa como la que hoy nos azota en la península de Yucatán. Reportes históricos de temperatura nos indican que en aquel año de 1998 fue la última vez que en un mes como este de junio se habían registrado valores tan altos como los 52.6 grados de temperatura que hemos ya alcanzado aquí en Yucatán en esta misma semana. Para el día de hoy, prepárese porque este anticiclón sobre la península de Yucatán continúa generándonos oleada de calor extremo en todo Yucatán y muy poca probabilidad de lluvias. Los expertos en información meteorológica advierten, insisto, que estas temperaturas han llegado a superar los 40 grados y no se había presentado esto ya desde hace varios años. Atentos en la zona occidente, centro y sur de Yucatán, ya que se prevé que continúe, que siga esta oleada cálida extrema en estos puntos de la entidad yucateca. Información local. Noticia local, noticia desde Yucatán. Noticia desde Yucatán. Damas y caballeros, vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy miércoles. ¿Qué le parece si me acompaña? Vamos ahora a comenzar con la información del terreno de la información local. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia han iniciado una nueva misión de exploración en el corazón del Imperio Maya, en Chichén Itzá. El equipo de arqueólogos está enviando señales a una profundidad de 3 a 4 metros y genera una nueva situación de un mapa de la antigua ciudad maya, buscando conexiones subterráneas que alimentan de agua el cenote bajo la pirámide del castillo de Chichén Itzá, conocido como Kukulkán. Equipados con la técnica de georradar para poder explorar este suelo, pretenden hallar más elementos que de alguna forma aporten a la humanidad evidencias de cómo vivieron los antiguos mayas, según se da a conocer el día de ayer. Información internacional. Noticia internacional relevante. En información internacional, en el terreno de esta noticia, una coalición de organizaciones de Nueva York ha denunciado que familias migrantes estarían enfrentando varios obstáculos para que sus hijos tengan acceso al tema de la educación temprana y el cuidado en un lugar seguro debido a estos recortes al presupuesto de la ciudad que ha ejecutado el alcalde Eric Adams. Esta coalición del migrante de Nueva York, que de alguna forma está liderando o encabezando estas protestas, ha indicado que están reclamando, exigiendo que se asigne $4 millones para poder ampliar este proyecto de vinculación de familias inmigrantes con el tema de la educación de la primera infancia, diseñado para satisfacer las necesidades de la familia que simplemente no hablan inglés. Por su parte, la ONG Se Hace Camino en Nueva York, es el título de este movimiento, ha anunciado que ya puso en marcha una campaña en las redes en las que están invirtiendo miles de dólares para poder denunciar la propuesta de recorte que ha hecho el alcalde Adams, que está afectando varias áreas, menos el tema de la seguridad, es decir, menos a las corporaciones policíacas. Información nacional. Noticia nacional relevante. Y en el terreno de la información nacional de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los consejeros del Instituto Nacional Electoral en Palacio Nacional. A criterio del propio presidente, fue una buena conversación, según publicó en sus redes sociales. El titular del Ejecutivo dijo textualmente:
La democracia debe establecerse en México para siempre. Nunca más poder sin pueblo, escribió el presidente en sus redes sociales el día de ayer cuando se dio este encuentro. Por su parte, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taidet, ha indicado que en esta reunión, en este encuentro con el presidente de México, López Obrador, sí se abordó el tema del presupuesto de este organismo, mas no se concretó nada más que una amena plática con el mandatario federal. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy, miércoles. Y el decreto del día de hoy: aprende a regalarle tu ausencia a quien no valora tu presencia. Si no te suma, que no te reste. Valórate para ser valorado. Soy Antonio García, muy amables como siempre por regalarme esta gran oportunidad de informarles, en especial saludarles aquí en las redes sociales. Recuerde, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz miércoles! ¡Ánimo! ¡Buenos días!